amarillo. Así es el estadio y así es la noche aquí en Villarreal. Porque el equipo de Quique Setién doblegó, maniató, derrotó con muy buenos argumentos al Real Madrid. Lo hizo en base a la idea futbolística del exentrenador del Fútbol Club Barcelona y del Betis, un entrenador que fue muy criticado cuando llegó aquí. Varios futbolistas se quejaron por que llegara el entrenador, pero por lo visto hoy se los ha ganado a pulso. Ha hecho un gran trabajo el Villarreal, con la expresión de futbolistas que se encontraron muy bien detrás de esta idea, perdón. Futbolistas como Gerard Moreno, como Chukwueze, futbolistas como Raúl Albiol o como Pepe Reina. El Villarreal fue una máquina, fue profundo, tuvo la posesión del balón, pero hizo cosas agresivas, ofensivas con él, en el buen sentido de la palabra, y fue muy preciso, moviendo el balón a mucha velocidad, pero haciéndolo muy bien. Enfrente tenía el Real Madrid, un Real Madrid que sufría la baja de Dani Carvajal. Todos esperaban que estuviera Lucas Vázquez allí, pero ahí Ancelotti inventó, probablemente a la luz de los resultados, y es fácil hablar con el periódico del día después, no le salió bien, poniendo a Militao como lateral derecho, poniendo a Rüdiger y a Alaba como centrales, pero el Madrid, desde mi punto de vista, no lo comparte Ancelotti, me dijo no. No es el virus del Mundial, pero yo creo que muchos futbolistas estaban faltos de frescura. Valverde no era el Valverde de siempre, Vinicius no era el Vinicius de siempre, a Toni Kroos no se le vio bien, tampoco a Luka Modric. Un Madrid espeso, un Madrid al que creo le pesaban mucho más las piernas que al Villarreal, que parecía que volaba sobre el campo de juego. El Villarreal, claro, no tiene la calidad ni la eficacia que sí tienen los jugadores del Madrid. Hablamos de Karim Benzema, sobre todo de Karim, pero también de Vinicius, o de los que aparecen en el partido de turno para marcar. Hoy no estuvieron esos jugadores del Madrid. Estuvo muy bien Pepe Reina cerrándole un mano a mano a Vini, pero el Villarreal podría haber visto esto que siempre pasa con el Madrid, que tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo y no marcó y llegó al descanso y estaba esa sensación de que otro partido en lo que el Madrid va a tener una y se va a acabar ahí. Lo que pasó en Valladolid, pero no fue así. Lo hablaron, me decía Juan Foyt en el entretiempo, que tenemos que seguir así, que si nos meten un gol tenemos que estar fuertes. Sabemos cómo es el Madrid y el equipo no se vino abajo. Fue un gran partido de fútbol y fue un gran Villarreal que se sintió fuerte, poderoso, que nunca le perdió la cara al partido, a pesar de que el Madrid le empatara por medio de un penal. Y un Villarreal que creo ha encontrado esta idea futbolística. Lo del Madrid preocupa. Preocupa por lo que se vio en Valladolid, preocupa por lo que se vio frente al Cacereño en Copa, y preocupa por lo que se vio hoy, porque es un equipo que no termina de funcionar, de encontrarle la vuelta a los partidos, de mandar, de tener profundidad. Juega en cortocircuitos, juega de a ratos, de arranques, pero claro, esto es lo que echa en falta cuando hay un equipo enfrente que le pone las cosas difíciles, que le juega muy bien, que le quite el balón, que se cierra bien atrás, que le gana los duelos individuales, que encuentra huecos y trabaja los pases entre líneas como muy pocos. El Villarreal mereció la victoria esta noche, jugó muy bien y el Madrid perdió una oportunidad única de meterle presión al Fútbol Club Barcelona en el partido del domingo, en el Metropolitano, donde el Barça tiene que ganar para afianzarse en la punta frente a un Atleti que necesita reafirmarse frente a su público. Esto es lo que ocurrió aquí, en este estadio, el Estadio de la Cerámica, un estadio que hoy vivió una noche mágica. Estuvo cerrado el estadio durante 7 meses y medio, volvió con victoria en el derbi de la comunidad frente al Valencia y esta noche creo que reafirma el proyecto de Quique Setién. Villarreal 2, Real Madrid 1, así lo vi yo desde aquí, desde el escenario del partido.